Soy Diana. Bienvenidos a este siguiente video de Galia en la ruta de Sig, el rey de Bastoni. Recordaremos que estábamos en un flashback donde Shin finalmente se reunió con Yorg y le platicó a Yorg pues todo lo que vivió desde que llegó a Corrin, desde que escuchó esos rumores sobre que van a intentar asesinar al rey de Diamante, hasta lo que pasó con los reyes, tanto con el rey de Corrin como con Stuni, y en tantos problemas que se metió por salvar a ese niño que intentó matar al rey Sig. Y bueno, pues Shin ahorita pues ya anda un poquito medio tristón después del sermón que le dio Sig. Y pues en eso vamos, cachorritas. Háganle duro, a ver qué más pasa. Y ya termina el flashback. ¡Anímate, Shin, anímate! Al recordar los intercambios de conversación de ayer, me siento un poco deprimido. Se te nota, mijo, se te nota muchísimo. Fue una situación en que no fue castigado, sino que fue reconfortado sin ser regañado. Más jefes como York, por favor. Tomar en cuenta o no a Shin para este trabajo, se decidió cuál es más seguro. Yorg probablemente pensó en la posición de Shin. No lo etiquetó como un inútil a pesar de lo que sucedió después de llegar a Corrin. Yorg dijo que si llegara el momento en que tuviera que huir de Curtis, entonces debería hacerlo. Sin duda, York le dijo eso con buena intención. Sin embargo, poniéndolo en otras palabras, él querría demostrar que nuestros miembros solo son de un nivel promedio. A eso se refiere a que si le dijo que huyera, quiere decir que, pues, prácticamente con la pena no son lo suficientemente fuertes para hacerle enfrente, pues, a personas que tienen el poder Galdia, como el maldito, de Curtis, nuestra nueva diva. Pero esa es la realidad. Si no la acepta, no podrá seguir adelante. Si York tenía aquellos sentimientos por Shin, era porque podía ver el valor que podría tener Shin en el futuro. Es lamentable. No podía olvidar aquella humillación, pero eso era mejor que perder la fuerza para seguir adelante. No es que sea algo irreparable. Shin tenía la oportunidad de recuperarse. Soda, mada waranai. Así es, esto todavía no termina. Antes de que se diera cuenta, ya había comenzado a avanzar nuevamente hacia adelante.
todo comenzará a partir de ahora. Esa es la actitud, Shin. Ese es el protagonista que quiero ver. Oh, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Los que bajan del tren que llegó, los que lo esperan. No pasó mucho tiempo antes de que Shin se detuviera frente a una estación abarrotada de gente. ¡Sí! ¡Oh! ¡Ya llegó Sandy y a Corey! ¡Ya llegó! Recordemos que en la ruta de Sandy ambos llegaron juntos. Esta vez Shin fue antes. Entonces ya ha llegado el día en que Sandy arribó. ¡Shin! ¡Hola Sandy! ¿Cómo te va? Desde dentro de la estación, una silueta familiar comenzó a caminar hacia Shin. ¡Otsukare! ¡Yoteidori datta na! ¡Buen trabajo! Llegaste según lo planeado. ¡Sugoi hito da ne! ¡Sí! ¡Y vaya que hay muchas personas! ¡Ah! ¡Ore ga kita toki dokoro ja nai na! ¡Sí! ¡No se compara a cuando llegué aquí! ¡Sou nanda! ¡Kisha no naka mo hito darake de maitta yo! ¡Así es! Había demasiadas personas dentro del tren que ya no sabía qué hacer. Tochukara sugoi ookina nimotsu o motta obaasan ga notte kite sa. Tsui. A medio camino, una anciana subió al tren con un gran equipaje. Así que sin pensarlo. ¿Yuzutta no ka, seki? ¿Le diste tu asiento? Ah, yuka ni wa subareta nda. Demo achi kochi kara gyu gyu osarete. Sí, pero me senté en el piso. Sin embargo, fui empujado por todas partes. ¡Ay, Sandy, qué tierno! Me gusta esa expresión. Respiro por lo que alcanzo de ver. Cuando lo miré de cerca, descubrí que su ropa y sus pertenencias estaban retorcidas y humeantes. Bueno, estuvo bien en lo que cabe. Además, me dio las gracias. Omaerashina. Es típico de ti. Estaba un poco decepcionado y mi voz se volvió incómoda. Aún así, me alivia ver a Sandy después de tanto tiempo. Me siento nostálgico a pesar de que estábamos separados a solo unos días de distancia. También hay lugares apacibles en él que son los mismos de siempre. ¿Es porque me la he pasado cauteloso desde que llegué a este país? Cuando vi el rostro de Sandy, me sentí un poco más enérgico. ¿No, Corey? ¿Y qué te ha parecido Corey? ¿Soda? Pues... ¿Sono kizu? ¿Mimi no toko? ¿Dóshita no? Esa herida... ¿Qué te pasó en la oreja? Chotto na. Inu ni kamareta mitai na mono da. Bueno, tómalo como que fui mordido por un perro. Le bajamos la categoría de diva a perro, al Cortis. Pero Versus en Irano luego se dio cuenta de la herida de Shin. ¿Inu? ¿Perro? Kekou iroiro atte. Kega wa taeshita koto nai. Pasaron muchas cosas. Mis heridas no son la gran cosa. Continúe que se me apaga la... So... Ya veo. Hontou ni daijoubu nan da. Ato de matomete hanasu. Ah, ato Yoku kara dengon. Kyou no 19 ji ni zenin sorotta tokoro de uchihawase da tte. En verdad estoy bien. Después te lo contaré. Ah, por cierto, tengo un mensaje de parte de York. Dijo que nos reunamos hoy a las 7 de la noche en el lugar acordado. Ryokai. ¿Mo minna sorotteru no kana? Entendido. Me pregunto si ya todos habrán llegado. Shukusha de nannin ka mita na. Omae to onaji kisha de kita yatsu mo iru njanai ka? Vi algunos en la posada. Supongo que algunos más llegaron en el tren como tú. Soda yo ne. Tienes razón y...
Diego も来てるんだよね? Diego también vino, ¿verdad? そうなのか? ¿En serio? 多分 Probablemente 出発前に一度話したかったんだけどな 急に出ることになったから Quería hablar un poco con él antes de que me fuera ya que partí demasiado pronto そっか 俺もリヒトとアルドからチラッと聞いたくらいなんだ いつ入るとかまでは知らなくて Ya veo Escuché un poco sobre eso por parte de Lick y Aldo Pero no sé cuándo llegaron Las subordinadas de Diego, Lick y Aldo También son capitanes de almas Dada la escala de este trabajo Probablemente se encuentran en algún lugar del Palacio Real Como es Diego, es todo un misterio lo que esté haciendo. me encantará ser la ruta de Diego. Ese me da de ocultar muchas cosas. No sé por qué. あいつはあいつで忙しいだろうしな。 俺たちなんかよりもっと対象の近くに配置するんだろう。 Bueno, él estará ocupado con sus propios asuntos. Seguramente estará más cerca del objetivo que nosotros. そうだよね。 ディアマンテに戻ったらまたいろんな話を聞かせてくれるよ Tienes razón Una vez que volvamos a Diamante seguramente nos volverá a contar muchas cosas Sí Cuando regresemos a Diamante 会期は明日から5日間 それが終わって何もなければ 記者で Mañana comenzará la reunión que durará 5 días. Una vez que termine, y si nada ocurre, tardaremos unos 3 días en regresar en tren. Calculando todo, tardaremos al menos 10 días en regresar a Diamante. Después de calcular tanto, de repente se dio cuenta de que estaba pensando demasiado. Independientemente de lo que planeaba hacer a continuación, nunca había contado los días en que terminaría un trabajo. Shin, ¿dónde está? Shin, ¿pasa algo? Oh, ella. Ah, no. もう人の話聞いてる? Oh, ¿estás escuchando lo que te estoy diciendo? Oh, 悪い. Lo siento. なんだかぼーっとしてる。そんなにクオーリーは刺激的だった? Te ves algo distraído. ¿Tanto te impactó Quarry? そうじゃない。 No es eso. まあ、疲れたよね。今までずっと一人で動いてたんだし。 Bueno, seguramente has de estar cansado. Después de todo, has estado trabajando solo todo este tiempo. Más bien, eso es lo que debería estar diciendo él sobre ustedes. Si se lo dijera, ¿qué expresión pondría Sandy? 一通り市街を見たら、ちょっと行きたいところがあるんだ。庁舎の方なんだけど。 Hay un lugar que me gustaría ir a ver. Es el edificio de gobierno. Mientras escuchaba la charla de Sandy, todavía tenía una ligera sensación de incomodidad en mi cabeza. ¿Qué está pasando conmigo? Quiero volver. Quiero volver a Diamante. Volver a ese lugar familiar y nostálgico. Me pregunté si comencé a pensar así porque vi el rostro de mi amigo de la infancia que no había cambiado para nada. Ni modo, Shin. Todavía falta mucho para regresar. Después de que los dos terminaran de dar una vuelta por la ciudad, hay algo que me gustaría ver por un momento. Diciendo eso, Sandy se dirigió caminando hacia el edificio de gobierno. Con que el edificio de gobierno, ¿eh? Ahora que lo pienso, ese lugar se volvió un sitio al cual no quería acercarse demasiado.
Sin embargo, al ver el comportamiento de Senri, le daba a entender que Senri tenía la intención de ir ahí desde un principio. Sin decir mucho más, Senri se despidió diciendo aquellas palabras y se fue solo. ¿Habrá algo ahí? Aún queda tiempo hasta la reunión con York. No tenía ganas de quedarme en el dormitorio en absoluto. Ayer no pude actuar mucho. Quizás porque los dignatarios de cada país se han reunido. Hay un aire parloteador alrededor del Palacio Real. Parece que debemos tener más cuidado que nunca. El representante de Creus y el rey de Diamante ya habrán llegado al país. Por cierto, aquel informante... Pensando en las acciones de los reyes, Shin recuerda de repente el día en que entró a Quarry. Vamos con un flashback. A partir de ese instante, recordé mis propias acciones varias veces y tuve una idea. La razón por que el rey de Bastuni sabía sobre mis movimientos era... Quizás todo comenzó desde la aparición de aquel chico. ¿Quién estaba tras la vida del rey de Diamante? Ahora que lo pienso bien, todo lo ocurrido anteriormente no es normal. La información en sí no era lo importante. Más bien, lo importante era lo que aquel hombre pretendía que hiciera cuando supiera aquella información. Si es un rencor personal, es imposible que los demás lo sepan. Eso fue lo que dijo aquel tipo. Ya sea una mentira o un hecho, es demasiado peligroso venderse por cierta cantidad de dinero. Tenía la intención de que Shin supiera sobre eso y que hiciera algo al respecto. No lo sé. No entiendo nada de lo que ha estado pasando hasta ahora. No hay nada que confirmar. Desde lo ocurrido aquella vez, he estado evitando también ir a ese lugar. ¿Debería intentar investigar más? Shin recuerda que la curiosidad mata al gato. Y a ver, para esta pequeña parte, para las que tal vez tuvieron dificultad de entender. Shin está empezando a dudar. O se le está metiendo la idea de que es informante. Tal vez es información que le dio sobre aquel que hay un asesino tras la vida del rey de Diamante. Puede ser una especie como de trampa. Es decir, que ese informante le haya dicho ese tipo de información a Shin para ver cómo actuaría Shin o qué haría. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Entonces, Shin está sospechando sobre eso, sobre ese informante. Pues Shin ahí vemos si decide ir a buscarlo otra vez o qué pedo. Ya veremos qué decidirá hacer Shin hasta el próximo video, porque le vamos a dejar hasta aquí. Me despido como siempre. Que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Adiós!